Rubén Seminari, Marcelo Honoré, del Frente Amplio Progresista. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a estar hablando de por qué Rubén Seminari quiere ser intendente del Partido de Puan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, los que estamos en política tenemos vocación de poder, en el sentido de llegar a ocupar un cargo para tratar de cambiar la realidad de la gente, tratar de que la gente tenga bienestar, que tenga mejor calidad de vida. Y bueno, en esta oportunidad, siendo parte de este nuevo espacio, que es el Frente Amplio Progresista, donde coincidimos gente del GEN, que es mi pertenencia, independiente como Marcelo, gente que viene del socialismo como Carlos Díaz, hay gente que viene del sector del peronismo, que es la rama de ATE, de Víctor de Genaro. Hicimos reuniones donde se fueron definiendo las candidaturas y bueno, me cargaron la responsabilidad de ser quien encarne la candidatura a intendente, y por supuesto que lo acepté con mucho orgullo, con mucho no, porque la verdad que uno hace mucho que está en política y todos soñamos, es mentira que yo esté en política, no ha sido nada, creo que todos los que estamos en política tenemos la esperanza de algún día llegar a ocupar espacios de poder bien entendido para trabajar por la gente, ¿no? En este espacio estamos en 2005, acompañando a Margarita Stolbizer desde el GEN, cuando nos fuimos del radicalismo, pues ya creíamos que era una caja que no nos representaba, pero sí nos consideramos como genéticas radicales, pensamos como radicales, pero se decidió llevarlo a la baña como candidato, ese era nuestro límite y nos fuimos del partido. Y hoy estamos contentos, pero no tenemos que explicarle a nadie por qué estamos acá, porque creo que es coherencia lo que hemos hecho a través del tiempo, porque lo que piensa Vina, lo que piensan los sectores del peronismo que nos acompañan, lo que pensamos del GEN, hay una coincidencia de base, que es replantearse la política con las utopías que teníamos en el 83, tal vez, con nuevos paradigmas, pero siempre con la responsabilidad de saber que uno trabaja para la gente y no para un espacio personal y la mezquindad de trabajar por unos pocos. Marcelo, ¿por qué ser el primer concejal? Porque hay que participar. Yo creo que la sociedad en la que vivimos se construye con la participación, cada uno desde su lugar de trabajo, como lo hacemos todos nosotros. Pero bueno, también en los puestos donde se toman las decisiones a nivel comunal, hay que participar, y ¿por qué no hacerlo? Nosotros consideramos que tenemos una propuesta coherente, como decía Seminari recién. Así que bueno, acá estamos en marcha. Y nosotros creemos que es necesario que estemos participando del gobierno municipal, en lo que respecta al caso concreto mío, de lo que es el Consejo Deliberante, porque es necesario que se escuche una tercera voz. En el Consejo Deliberante hay 12 personas, pero no hay 12 voces, hay solamente dos. Y las cosas, cuando se tratan, son o blancas o negras, y nunca existen los grises. Entonces es necesario que haya más voces en el Consejo, y cuantas más voces haya, más posibilidades tenemos de encontrar una respuesta adecuada al problema que sea acuciante en ese momento. Vamos a los proyectos, o por lo menos la plataforma. ¿Qué pasa con el tema del empleo? Bueno, el tema del empleo es fundamental, porque la gente, cuando uno anda en la calle hoy, quiere dignidad, y parte de la dignidad pasa por el trabajo. Y un trabajo que le permita ascenso social, que los planes muchas veces son como paliativos a una determinada crisis social, pero es como estar en el medio de un charco y te tiran comida de lejos, pero no te sacan del charco. Creo que aquel que trabaja siempre lo que quiere es tener la garantía de que va a poder mejorar su calidad de vida en el tiempo, ¿no? Eso es lo que uno lo mantiene animado y estimulado, porque sabe que va a poder alimentar a sus hijos, darles estudio, darles salud, poder tener techo propio. Tampoco estamos pensando en la supervida, pero lo que uno... Creo que todos tenemos como calidad de vida ese concepto básico. En este esquema nosotros creemos que hay que hacer una fuerte apuesta al sector productivo, aunque estamos en una zona que está muy aquejada por problemas climáticos, sabemos que hay producciones básicas que funcionan, el trigo, la carne, y hay que empezar a agregar valor, porque hay un cambio de la distribución poblacional de los últimos años. Fíjate que la población del distrito de Puan en los últimos 10 años bajó, pero los pueblos están cada vez más grandes. El tema es que hay un tremendo éxodo del campo hacia la parte urbana. La población rural es muy baja. Coincidieron varios factores. Hay un recambio generacional y los jóvenes no se quedaron en el campo porque no se lo permitió el sistema. Los campos chicos fueron desapareciendo, estamos en un mercado de escala. Y esto ha hecho que la gente hoy esté mayoritariamente en el pueblo.
Entonces hay que generar trabajo distinto, porque el campo tampoco genera empleo como antes. Claro. La tecnología ha hecho que donde antes había 3 o 4 personas, ahora ya uno. Y para colmo de males, hay mucho menos hacienda, que el movimiento de los rodeos ganaderos genera una mano de obra importante y hoy no los tenemos. Con lo cual hay que pensar en agregar valor, porque la producción genera riqueza, pero no genera empleo. El empleo lo generamos en la transformación de esa materia prima en producto con valor agregado. Y ahí está el desafío. ¿Qué queremos hacer? Bueno, hay que poner en marcha los parques industriales, que es todo un desafío urgente, porque la verdad el de Puan está muy lindo de afuera, con un alambre olímpico muy bonito, pero es tierra desierta adentro. Hasta ahora no hemos visto nada, ni una pared en marcha. El de Darregueira, tenemos un matadero parado hace más de 7 años, que está en estado abandónico. El de Villairi está listo, lamentablemente no está en funcionamiento. Nosotros tenemos un proyecto en esto muy claro, que es con el desarrollo de la producción ovina, con la gente que perdió toda la hacienda, sobre todo de la mitad del distrito para abajo, vendió vacas a 200, 300 pesos y hoy reponer esa vaca le cuesta 3.000, 4.000 pesos, o sea, 10 por 1, sí, sí, mínimamente. Una oveja se consigue a un valor relativamente bajo, tiene un circuito productivo más rápido, y lo que estábamos analizando era traer ovejas del sur, ovejas de refugio, o sea, la oveja de descarte de allá, que es una oveja merino, la mayoría de lana fina, de lana de alto valor, que esa oveja acá se la podría engordar a feedlot, no estamos hablando de trabajar a campo, hacer cría, sino de engordar, que se pueda faenar en el frigorífico de Villairi, que está listo, hay que acondicionarlo para ovino, coger ganchera, estamos hablando de inversiones muy chicas, y a su vez desarrollar el valor agregado a la par, además de la carne, de la lana. Nosotros también lo que vemos desde el Frente Amplio Progresista es un potencial en la creación de microemprendimientos. Porque cuando uno habla de generación de empleo, siempre tiende a pensar en que va a venir a instalarse una gran fábrica en el distrito. Ojalá así sea, pero son los casos menos numerosos, no solamente acá en Juan, sino en el mundo entero. Hoy por hoy, la distribución del empleo, se ve que más del 60% son empresas personales o familiares. Con lo cual, digamos, se crea la imagen del emprendedorismo, del emprendedor, ser uno mismo el artífice de su propio negocio. Y en ese aspecto lo que nosotros recalcamos es la necesidad del fabrique en Puan, venda afuera, véndale al país. Son escasas las empresas que tenemos en Puan que lo realizan, son todas exitosas, es un buen indicio ese tema. Pero yo creo que eso tiene la ventaja adicional a la creación percibible de empleo genuino, tiene la ventaja adicional de inyectar divisas en el distrito. Porque una cosa es fabricar en la comunidad y venderla dentro de la comunidad, donde estamos recirculando el dinero, y otra cosa es vender afuera e inyectar dinero dentro de la comunidad. Tiene esa ventaja adicional. Y para eso es posible hacerlo, es más una cuestión organizativa que de dinero. Nosotros creemos que el sistema que funciona bien en el municipio de ente descentralizado como sistema en sí mismo no es malo, porque tiene cosas para corregir. Cuando uno lo mira desde afuera, hoy ser centralizado, mucho la salud en Puan, y venir con una parturienta de Villa Iris a Puan no es lo más correcto. Mucha gente de Bahía, de Villa Iris, termina yendo a Bahía Blanca porque tiene un poquitito más de kilómetro, pero tiene servicios mejores incluso con los de Puan. Tendría que haber un cambio en la infraestructura de Villa Iris. Hoy se está haciendo un asilo para 60 y pico abuelos, hay más de 30 abuelos en geriátricos privados, llegó a haber casi 100 abuelos en Villa Iris y tenés que trasladar 80, o sea, en realidad 160, 170 kilómetros para hacer una atención acá en Juan. Tendría que haber una infraestructura diferente en Villa Iris instalada. De Darregueira tenemos un problema que todavía no tenemos un efector público de salud. El municipio colabora con las guardias en el hospital de Darregueira y este último tiempo hemos llegado a una situación insólita, diría yo, y hasta desagradable, donde hay una confrontación total entre el municipio con los médicos y con el hospital, al punto que ahora se abrió el SIC y el SIC lo están presentando como un centro médico. El SIC es bueno que se abra, la parte que corresponde a la participación barrial, a la promoción de salud, pero tampoco va a ser un centro de atención salud de complejidad. Y es insólito que estemos cargando una ambulancia a la gente en el SIC para traerla a Juan teniendo el hospital a 4 cuadras. Entonces ahí lo que hemos estado hablando con la gente del hospital de Darregueira, hay que encontrar un punto, ellos están dispuestos a ser parte de la salud pública,
desconfían del municipio porque hay habido convenios que no se han cumplido en tiempo y forma. Lo que hay que encontrar es una mesa de debate real donde la gente se sienta, y cuando uno se sienta a debatir sabe que el objetivo común es que todos ganen algo. Cuando uno se sienta a debatir y a buscar consenso queriendo imponer la idea, esto termina siendo una batalla campal. Esto hay que tenerlo muy claro cuando uno va a solucionar conflictos. Y sobre todo en salud hay que tener en cuenta que el prisionero es la gente. Nosotros creemos que el derecho de la gente a la salud es fundamental, pero a su vez es obligación del Estado garantizar el acceso a la salud, que no es un gasto, es una inversión. La salud sale cara, hay que poner plata en salud, los médicos hay que pagarlo, el sistema tiene que funcionar. Así que en la reguera estamos trabajando con esto y nos parece malo esta decisión del municipio de llamar a una convocatoria de un plebiscito para el 11 de diciembre. Porque el 11 de diciembre es el día después de asumir, y es un unicapo, hay una sola voz, que es preguntarle a la gente, ¿querés ser triste o querés ser feliz? Pues dicen, bueno, ¿quieren salud gratuita? ¿Querés que el médico de cabecera, querés que tenga el bono no pague nada, y que no tiene nada no pague nada? Todos vamos a decir que sí, estamos de acuerdo, pero no hay otra alternativa. Hay una visión de turismo más enfocada hacia lo comercial, más hacia verlo como una industria, como lo hacen la mayoría de los lugares, no solamente de Argentina, sino del mundo, la famosa industria sin humo. Nosotros creemos que tenemos que replantearnos prácticamente desde cero cómo hacer el turismo con ese objetivo, y creemos que tenemos todos los pueblos del distrito tienen potencial turístico en función de lo que se busque, del programa que se arme. Y enlazado también con lo que son los hechos culturales, porque no es, no es una cosa menor que, por ejemplo, Puan está ubicado en un lugar históricamente estratégico en lo que fue la campaña del desierto. Es una historia que solamente aquellos que vivimos acá en esta zona la conocemos, y es un potencial que yo creo que turísticamente tiene mucho para explotarse y puede ser en forma turística. Y el turismo, ya te digo, con esa visión de industria, donde dejar de ser un anfitrión pasivo, como estamos siendo ahora, donde esperamos a que vengan a ver nuestras bellezas naturales, para pasar a ser un turismo más agresivo, un turismo de venta de un tour de 3 días o unas mini vacaciones de 2-3 días, que pueden ser temáticos, pueden ser religiosos, de vida silvestre, de descanso, de deporte, de espiritualidad, de la rama que sea. Pero ser más agresivo y con esos salir a armar esos tours donde ya el turista ya venga con una opción de almuerzo pago, con una opción de cena paga, con una visita a un establecimiento rural o turismo rural pago. Yo creo que es una fuente no menos importante de generación de empleo. Y nosotros creemos que algunos venimos con experiencia de haber estado en política, como es mi caso, que fui concejal, los Carlitos Díaz, gente independiente que viene con muchas ganas de hacer, y no venimos a poder destruir todo lo hecho, sino que venimos a reconocer lo que está bien hecho, a potenciar lo que se pueda, a cambiar lo que está mal. Venimos a que haya una continuidad alguna vez en el municipio de tener una identidad. Pues fíjate que ni siquiera tenemos un símbolo del municipio que nos represente en el tiempo, porque de la historia democrática, sí. Que hay gente que sube, borra luego el municipio, hacemos uno nuevo. Tengamos identidad, respetemos lo que está hecho, sentámonos un elabón más de la historia, que no son compartimientos estancos cada gestión de gobierno, integrémonos a la región, empecemos a pensar en el puerto de Bahía Blanca como una salida al mar, y busquemos calidad de vida y sobre todo posibilidad de que nuestros jóvenes se queden.